En el fondo, los objetos, creo, aparecen en estas centrífugas, estas colisiones epistemológicas que hacen que el mundo se desarrolle, se desdoble de una manera diferente. Por eso me interesa la revisión, la reorganización y la reinterpretación de cada uno de estos elementos para ampliar el campo de acción. Es importante la idea de la unidad en el mundo contemporáneo porque es justamente lo que nos acerca o aleja de un sistema determinado. Es lo que nos permite llegar a una realidad, a una circunstancia y fragmentarla o deconstruirla o analizarla. Es lo que nos permite agrupar, es lo que nos permite dividir, es lo que nos permite coleccionar, es lo que nos permite clasificar y lo que nos permite crear categorías. No me interesa el mundo y la verdad por su capacidad de reflejar la realidad, sino por la idea de mostrar una forma de aproximarte a esa realidad, por su idea de posible traducción. Me interesa en general el mundo de las imágenes y su tensión con posibles significados o posibles vínculos con lo cotidiano, ¿no? Con el mundo real, con el mundo que nos encontramos día a día. Y ese mundo real tiene una tensión con el mundo que es verdadero. Y después existe lo real versus lo simulado y versus lo creado. Me interesa la tensión que existen entre estos elementos porque es el mundo del significado, el mundo del simbólico que pueda hacer aparecer cualquier cosa. Mi trabajo comenzó siendo una investigación en la gráfica tradicional, en el grabado, porque creía que iba a poder resolver el asunto muy rápido. Creía que era simplemente un problema de reproducción. Cuando descubrí que justamente la reproducción gráfica, en primer lugar, me permitía acceder a muchísimos mecanismos, y no solamente el del grabado, fue cuando realmente se creó el universo en el cual estoy inmerso. La idea de que la selección en el fondo es lo que permite deambular y viajar me parece infinita. La gráfica tiene la posibilidad también de viajar y de transmitir como una serie de mensajes muy lejos. Es como un poco como el libro, también por eso me interesan mucho los libros. Son como una especie de cajas de significado las cuales uno puede transportar muy fácilmente. Por eso que mi trabajo también tiene que ver mucho como con ese viaje constante, con ese ubicarme dentro de situaciones que no conozco plenamente e identificar los ejes que mueven a tal circunstancia, ¿no? Desde mi visión externa, ¿no? Ha habido ciertos proyectos en los cuales realmente lo que me interesa es la tipografía per se, porque creo que la forma, me interesa esta tensión entre forma y contenido y cómo en el fondo la forma, la pura forma, puede determinar como contenidos como clarísimos, ¿no? Trabajé algún proyecto que se llamaba Analfabeta, en el cual existía un estudio sobre tres idiomas, sobre el chino, sobre el árabe y sobre el cirílico, sobre el serbocroata, en el cual trataba de entender desde mi incapacidad de lectura de estos idiomas el significado de la tipografía per se, de la forma per se. Una cosa que es interesante es
que empiezas a descubrir que existen políticas internas del lenguaje. Por ejemplo, en el caso del chino, es imposible entender el carácter chino sin entender que existe una historia debajo de ella. Existe como la historia de cientos y cientos de cantaciones de íconos. Pero necesitamos traductores, necesitamos sistemas de desdoblamiento, necesitamos entender cuáles son esos órdenes, porque si no, no se desdoblan, no se expanden en el espacio. Esta forma múltiple del mundo la he tratado como en varias ocasiones de abordar, una de ellas recientemente en la Bienal de Sao Paulo, en donde era un proyecto que se llamaba El Mundo Explicado, y lo que hice fue hacer una enciclopedia sobre teorías de no especialistas, es decir, donde coleccioné cientos y cientos de descripciones de gente en general de cómo funciona el mundo a través de comentarios no especializados. Basadas en tres ejes. Uno es la experiencia, otro es la información dada, que es la educación, o sea, la educación recibida, y otro justamente son las teorías creadas. A mí no me interesa tanto la educación creada, a mí no me interesa tanto la experiencia como estructuración de significados, pero sí me importa muchísimo la tercera opción, que es la creación de teorías, que es la aplicación de estas dos ejes para crear un tercero. Mi trabajo podría entenderse como una gran investigación, como un gran recopilación de evidencias, de datos, de circunstancias que analizan el concepto de edición. La edición es este proceso en el cual se selecciona, se clasifica, se categoriza, se reproduce y se distribuye imágenes y objetos y por tanto significados en la sociedad contemporánea. La idea misma de la traducción puede dar pie a generar ciertos juegos. En este caso tenemos una pieza que se llama Anomalía, que es utilizar una caja tipográfica de tipos móviles que se encontró en la ciudad de Sao Paulo, que contenía la tipografía llamada barroco. Con esa tipografía se reescribió el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, y a su vez este fue traducido en este código, en esta pieza, que es el mismo manifiesto en tipografía barroca, en un código de barras conocido como barroco.